Estamos en comunicación telefónica con Juan Carlos Menaglia, director junto con Tana Gembori de Los Buscadores, esta película que se encuentra proyectándose en el cine Gaumont, con un éxito arrollador. La verdad que la gente termina aplaudiendo esta película paraguaya y para nosotros es un placer estar conversando con vos, Juan Carlos. Antes que nada, muchísimas gracias por esta comunicación. Estoy muy feliz porque para nosotros ya es un milagro poder estrenar una segunda película en Argentina, un país que amamos profundamente por toda la tradición de cine que ustedes tienen, y que podamos proyectar una película nuestra allá es de verdad maravilloso. Bueno, y sobre todo con tanto éxito, ¿no? La gente la recibe muy bien. Yo comentaba que vi una función del Gaumont de las 11 de la noche que terminaba a la 1 y la gente terminó aplaudiendo. Esto es algo maravilloso por la resistencia que a veces tiene el argentino o el sudamericano con su propio cine, y que haya sido aceptado de esta manera me parece sumamente valioso. Así que, yo te agradezco de corazón y la verdad que queríamos agradecerle de paso también a Shirley Jiménez, que hizo posible este nexo entre nosotros, si no, la verdad que hubiese sido bastante imposible. Gracias también a ella, porque sé que es una paraguaya que está trabajando hace tiempo allá y que ha conseguido cosas maravillosas, entonces estamos muy orgullosos también de ella, muy orgullosos. Así que le mandamos un saludo también, y comenzamos ya con... Ya comenzando con la película, en otra entrevista hablando, ¿no?, de este thriller, de esta historia llamada Los Buscadores, comentabas que surgió en un cumpleaños cuando escuchaste acerca de estos buscadores de tesoros que están buscando la plata escondida en la época de la Gran Guerra, en la época de la Guerra de la Triple Alianza, para lo cual nosotros la verdad que no teníamos conocimiento de que existían estos buscadores, de que realmente... Bueno, obviamente por temor al desastre que han hecho estos tres ejércitos en el país paraguayo, obviamente la gente tendría esta tendencia de esconder sus bienes, ¿no? Y la verdad que no estábamos al tanto de este mito, de esta costumbre que se instauró allá. Sí, es un mito que está arraigado en la cultura paraguaya, que se llama plata, que es plata enterrada o plata escondida. Y la verdad que yo no era consciente de que eso seguía hasta en Paraguay, hasta que vi en las noticias varios casos reales de personas incluso desaparecidas porque de repente hacían un pozo, se quedaban atrapadas dentro del lugar, y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, un día estando en un cumpleaños empezaron a hablar del tema y me empezó a interesar. Bueno, la verdad es que había escuchado muchas veces historias sobre plata o la plata escondida, pero cuando decidí realmente tomar el tema para una película fue cuando hablé con un buscador real. Y lo que me encantó fue que él mezclaba mucho lo técnico. Entonces hablaba del último detector de metal que había salido en Alemania, mezclaba con lo folclórico. Te decía, que en las búsquedas hay que tener mucha agua bendita, hay que poner en la forma de cruz, no hay que decir malas palabras 3 días antes, no hay que tener relaciones sexuales 3 días antes. Y te decía con la misma actitud y con y me encantó eso, que es tan paraguay eso, y con la película era como juntar varios géneros que venían de nuestra infancia, de géneros de aventura como más inocentes, esa película que vimos de, de los cazadores de la perdida, o los bullies, o qué sé yo, de búsqueda de tesoro, esa mezcla de géneros que de repente a veces cuesta encontrar en el cine latino, pero que nos parece muy interesante rescatar, ¿verdad? Tiene que ser arriesgado, porque nosotros veníamos también de Siete Cajas, que le había ido muy bien justamente en Buenos Aires, y en el interior también se pasó, y que le veía muy bien en Argentina. Sí. Y acá en Paraguay fue también impresionante lo que pasó. Entonces, intentar un segundo proyecto era como muy difícil encontrar el tema de lo que realmente vuelve a apasionarnos. Y esto no llenó de alegría encontrar una cosa así. Lo hicimos y estamos muy contentos porque creo que reflejó
refleja mucho lo que somos, y es un proyecto muy honesto, y eso creo que con Tanda estamos orgullosos por eso. Bueno, algo que yo te hice hincapié también, Juan Carlos, es en la manera de esta de construir las historias tan con un estilo propio. Creo que en esta segunda película han consolidado un estilo. Esto de buscar las historias en cosas más comunes, más chiquitas, y que de esta manera les permita acceder a los grandes temas, ¿no? Cargar de significados cualquier momento, cualquier escena. Por ejemplo, yo me ponía a pensar, por ejemplo, en la elección del escenario, que es en Chacarita, en este lugar que se inunda, que lo elegiste como un lugar de emergencia, marginal. También, bueno, refleja también la necesidad que tienen estos personajes, la necesidad económica. Y bueno, se ve también, así como un pantallazo, el tema de la adolescencia, ¿no? Que a veces nos parece que el adolescente es esa edad en la cual no nos importa nada, y sin embargo, el chico, el personaje de esta película, está no solo preocupado por este tesoro a nivel personal, a nivel histórico, sino también a nivel familiar, digo, para salvar a esa familia de ese barrio que se inunda, que les puede llegar a costar la vida, ¿no? Así mismo, Daniel. O sea, es que, y tiene mucho que ver también con el paraguayo, que a veces somos como muy tendientes a buscar una solución mágica. Viste que encontrar el tesoro, pues eso, es como que encontrar algo enterrado que te soluciona todos los problemas. Claro. Entonces, es como que buscamos eso, y yo creo que está presente eso en la película. Y también algo que siempre buscamos con Tana es que la película tenga varias metáforas. Por ejemplo, toda la película está relacionada con el agua. O sea, el agua inunda el lugar, cuando le van a matar a alguien, rompen un caño para ahogarle, la abuela quiere conocer el mar, está presente el agua. En la embajada donde ellos quieren entrar, hay un caño que está roto y un gran lugar. O sea, siempre está presente el agua, y es como muy metafórico para nosotros, porque por ejemplo Asunción vive de espalda al río. Sí. Y eso es muy como muy fuerte, digamos, que eso ocurra así. Y por eso es que nos pareció muy interesante que el agua esté presente. Y el agua vuelve a aparecer en el final, obviamente lo voy a cortar, pero vuelve a aparecer en el final, digamos. Y así hay muchos otros elementos que están como presentes dentro de esa aventura tan digamos, casi lineal, pero de esa película que veíamos cuando éramos chicos, y que incluso tienen esa inocencia de la vida. Pero me encantó rescatar eso, ¿verdad? que ese tipo de películas que veíamos, digamos, no, me pareció muy lindo, digamos, sobre todo dentro del cine latino y paraguayo, que realmente Paraguay ha hecho muy poco cine, muy poquito. Ahora estamos en un momento histórico en Paraguay, porque se vienen estrenando casi 5 películas al año, lo cual es fantástico para nosotros, ¿verdad? Hace poquito nomás, recién, digamos, salió nuestra ley de cine, nuestra tan esperada ley de cine, que venimos hace más de 10-15 años trabajando, y que nos va a permitir organizarnos mejor. Pues imagínense que Siete Cajas era la película número 20 y pico totalmente paraguaya, 20 en toda nuestra historia. Argentina produce más de 110, 120 películas al año, y Brasil más, digamos. Entonces nosotros tenemos muy poca película, y era como una necesidad vernos reflejados, ver nuestras calles, escuchar nuestro guaraní, y eso es muy interesante. Era faltaba eso, y yo creo que se está logrando, y con muchos realizadores que están insistiendo en hacer su película con lo que tienen, ¿verdad? Porque también, como no teníamos ley, no teníamos fondos, no teníamos acceso incluso a fondos internacionales, no teníamos nada. Imagínate que de la época que estrenamos Siete Cajas, Los Buscadores, se duplicó la cantidad de salas de cine, y no solamente en Asunción, sino también en el interior, lo cual es maravilloso, ¿verdad? Entonces, está ocurriendo algo tan fantástico, y que, por ejemplo, ahora hace una semana
se estrenó Leal y es la película en este momento más taquillera de Paraguay, ¿verdad? En este año. Y se acaba de estrenar. Entonces, eso es hermoso que ocurra porque necesitábamos los paraguayos vernos un poquito. Es lindo que vos también te muevas, que te alegres por la producción de otro también, eso es extraordinario, sabiendo que ustedes fueron uno de los pioneros en mostrar el cine paraguayo al mundo, eso es impresionante. Muchas gracias. Y sí, muchos realizadores que vinieron antes de nosotros, e incluso más jóvenes, en el caso de Paz Encina con Hamaca Paraguaya, que incluso ganó un premio en Cannes, hace poquito, el año pasado, o este año fue, la verdad que ya me confundo, no, este año fue Las Herederas, que ganó en Berlín Marcelo Martinezzi, ganó dos premios en Berlín, y estamos felices porque es estar visible frente a mucha gente que hace cine, que viene trabajando en esto hace muchísimo tiempo, y gente muy emblemática y que respete nuestra mirada, que vea que es interesante y que consigamos de que exportar nuestras películas. Es maravilloso, de verdad, un sueño que incluso yo pensé que no iba a vivir, y bueno, estoy viviendo y estoy muy muy feliz que así sea. Buenas noches, Juan Carlos, te habla Juliana. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, ante todo felicitaciones y gracias. Bueno, retomando que la película a mí también me pareció que en todo momento llama la atención del espectador, te atrapa, en cada escena, por los tiempos que utilizan, el ritmo de las situaciones, cómo cuentan la historia, ¿no? Y la adrenalina que se vive durante toda la película. ¿Qué es lo que más les gusta o qué les atrapó de este género de aventura? Y bueno, primero que queríamos, digamos, sostener eso que habíamos visto en esa película de los Goonies o de los Cazadores del Arca Perdida, o si vamos más adelante, bueno, nos encanta Alex de la Iglesia, por ejemplo, la comunidad, y vimos ese ritmo frenético en este tipo de género, y buscamos que la película tenga eso, ¿verdad? Sí. Queríamos también encontrar de que el público de cine te pueda identificar con ese ritmo, ¿verdad? Y sabemos que es complicado, porque nosotros, tanto Tana como yo, nunca estudiamos cine, nunca tuvimos la oportunidad, todo lo que aprendimos dentro del oficio de hacer comerciales de televisión, hicimos también dos series acá en Paraguay, y después nos empeñamos a hacer nuestra primera película, que fue Siete Cajas, y nada, aprendimos viendo películas, viendo, hicimos sí cursos cortos, talleres, pero nunca estudiamos así formalmente, ¿verdad? Entonces es como queríamos que la película tenga esa energía, porque sentíamos que es la energía del género, digamos, y que el espectador esté todo el momento enganchado, que tenga mucho giro, que tenga personajes queribles, que vos te sientas identificado con el protagonista, y también dentro de algo que es muy paraguayo, como la plata de Udí, como la plata enterrada. Entonces nos parecía lindo mezclar esas dos cosas, ¿verdad? Algo muy paraguayo y también con algo de un cine de género que vimos, que bien yankee también veamos, pero que vimos cuando éramos chicos. Sí, y es muy lindo cuando vos comentabas en otras entrevistas y que recién también nos contabas esto del interés por estas historias de la plata escondida y esto que también mostraban en la película de las inundaciones, ¿no? ¿Qué otras cosas estaba mostrar en la película para que la gente se pueda identificar y que digan ustedes esto es Paraguay? Nos gustaba mucho que digamos todas las salidas de los personajes son... La salida me refiero a cómo a veces concluye la escena o cómo se remata la escena, que siempre tiene que ver con algo muy nuestro, sí, ¿verdad? Por ejemplo, voy a citar solamente un ejemplo para no que, sí, que los personajes van corriendo en el cementerio y de repente se encuentran con un portón, sí, y tratan de salir y el portón se cae. Eso es tan Paraguay, digamos, ¿verdad? Eso es tan nuestro, ¿verdad? Y entonces eso que empieza como algo muy, muy del género termina con un remate muy, muy nuestro.
esa mezcla nos gustaba, así como mucho el humor paraguayo. El paraguayo, pues, mucho se ríe de él mismo. Nos reímos de nosotros mismos y yo quería que eso esté presente en la película, eso muy, muy nuestro, digamos, y eso también, ¿verdad? Y estar en una sala, y vos sentías también cuando se proyectaba la primera de la película, y cuando veíamos con el público, y vos sentías esa energía que la gente se conectaba con la película, creo que es lo más mágico que le puede pasar a una persona que quiere contar una historia. Y nos volvió a ocurrir con los Buscadores y estamos muy, muy felices con eso. Yo creo que han sabido canalizar todos esos componentes expresivos que tiene su cultura, que bueno, mismo acá, no sé, hay boliches, hay bares, hay lugares típicos paraguayos, hay, no sé, lugares de comida, restaurante. Saben cómo llevar su cultura a donde vayan, no los abandona. Creo que otro acierto también es esta utilización del español y el guaraní. Me parece a mí que tenía que estar, no podía ser de otra manera, porque habla de esto que hablabas en una entrevista también, esta idiosincrasia, esto ser como son, copiar las maneras de ser, y que mismo el público paraguayo y el público sudamericano, que los identifica enseguida, se sienta parte de esa película. Así mismo es, así mismísimo. Vos sabés que cuando nosotros teníamos el guión terminado, no puedo decir el sello, pero había un sello que había leído el guión y le gustó y quería entrar en la película, pero nos dijo, vamos a entrar, pero si el porcentaje del guaraní es menor al 15%. Y no. Y nosotros le dijimos no, lastimosamente, nos hubiese encantado que ese sello entre, porque iba a ser obviamente una visibilidad grande, pero no iba a ser posible, porque es como que ese tema va pegado al yopará, a nuestro guaraní mezclado con el español. Entonces yo creo que sobre todo el público paraguayo iba a sentir como que está desconectado si era solamente español, digamos. Y nos pareció como muy honesto que sea así, respetar eso, que esté el yopará, que esté presente en básicamente toda la película, ¿verdad? Sí, por eso está subtitulada, y acá incluso en Paraguay se pasa también subtitulada por el porcentaje de paraguayos que no por ahí no entiende guaraní, digamos, pero el gran porcentaje entiende, sí. Más del 90% entiende, digamos. Claro, la verdad que, bueno, yo creo que al igual que vos también mencionabas, que el público paraguayo quiere verse. Yo creo que quiere verse del otro lado. Y al margen de no entender el guaraní, coincido con Tana en esto de que tiene un componente visual muy fuerte que hace que las situaciones te lleguen de igual manera, te transmitan, te hagan reír, te simpaticen, te parezcan simpáticos los personajes, la tonada, un montón de cosas que al margen de no entender el idioma, por ahí podés verlas sin subtítulos también. Claro, sí, totalmente, y podés identificarte con ello. Sobre todo porque son personajes muy auténticos, ¿verdad? Muy nuestros, como incluso hay un buscador en la película que es un buscador, digamos, más, entre comillas, más de más edad, digamos, y tiene sus salidas que a nosotros nos gustaba mucho que conserve ese sentido del humor, ¿verdad? Y que se una a estos dos jovencitos en recuperar algo que ellos sentían que era suyo, digamos, pero me parecía tan lindo, porque es tan, tan nuestro eso, digamos, y conservar esos personajes, ese sentido del humor, esa salida, esa manera incluso de vestir, de caminar, recuperar eso que es nuestro, digamos, y que esté en una película. No, vos sabés que algo que nos pasó muy lindo con Siete Cajas es cuando estuvimos en Toronto en una proyección que se acercó un músico que se fue a ver la película, un músico paraguayo que hacía 20 años que estaba en Canadá y que no podía regresar al Paraguay. Y estaba llorando él y decía, ustedes no saben lo que significa para mí, es un regalo maravilloso que yo hace 20 años no puedo pisar mi país y que yo durante una hora y media pueda como vivir esto, ver el Mercado 4, escuchar mi idioma, verla a mi gente. Y lloraba él y nos decía qué lindo, qué emocionante es ver que esto vuelva a ocurrir.
Y ahora con Los Buscadores, que se pasó por HBO, esta semana se estrenó, nos volvían a escribir personas que no volvían a decir lo mismo, digamos, de que gente, paraguayos que están fuera del país, que a través del cine pueden lograr otra vez conectarse a su cultura. Y eso es tan lindo, es un regalo tan hermoso que le podemos hacer a personas que están lejos. Sí, por eso me parece válido siempre el intercambio y que sigan existiendo las producciones nacionales, porque a nosotros nos pasa lo mismo con nuestro cine, también cuando no sé, hay alguna película que retrata algún ídolo popular, o cuando hay alguna película que habla de algo que nos ocurrió como sociedad, algún hecho, o sea, una dictadura, algún hecho nefasto, también la gente se rompe las taquillas de las películas porque necesita conectarse con eso que sí, forma parte no. de uno, esté donde esté. Juan Carlos, y hay algo interesante que también contaba sobre las leyendas, que es lindo también cómo estas historias que se transmiten de boca en boca, de generación en generación, también cobran una fuerza muy importante, ¿no? Como sucede con estos buscadores que armaban los mapas donde escondían la plata y los armaban justamente para no olvidarse de dónde la escondían, ¿no? Y en la película me parecía que había un componente de magia en esa realidad de ellos, ¿no? Que es lindo que se ve cuando, por estas leyendas, estos mitos, en este caso de la plata que escondían. Así mismo es. Y eso está muy mezclado en esta mitología de Plata y Dudu. O sea, es que hay cositas que incluso no están en la película. Por ejemplo, siempre se cree que cuando la plata está enterrada te avisa, y una de las maneras de avisarte es que dice que te aparece un perro sin cabeza, qué sé yo, cosas así que en la película no lo utilizamos porque queríamos que sea de ese punto como más realista, pero sí el realismo está en el sentido de que este chico que vive en la Chacarita, que se inunda su casa y que incluso en un momento más dramático su mamá le dice el agua está llegando a nuestra casa y vos no haces nada, y él sin embargo estaba buscando la solución en algo que es casi mágico, ¿verdad? O es casi improbable de encontrar una plata, que encima se había enterado que su papá, su abuelo era buscador de plata de duda. Entonces esa conexión que hay con tus raíces, ¿verdad? Entonces nos pareció lindo que esté eso real a partir de ese elemento, ¿verdad? Y de un barrio tan conocido, tan querido y tan popular como la Chacarita. ¿Sabes qué me gustaría destacar? Me gustaría destacar, hablando de la Chacarita, me gustaría destacar la escena del cementerio que comentabas hace un rato, que tiene un traveling impresionante, espectacular, entre las tumbas, ahí también profanando una tumba, la música que va poniendo ese ritmo, esa adrenalina. ¿Cómo fue filmar esa escena increíble dentro del cementerio con todo la necrológica que fue? Una locura, porque encima no pasó de que... Claro, eso grabamos en un cementerio real, ¿verdad? Sí, sí. Y grabamos en un cementerio en Paraguarí, y hay una parte del cementerio que está abandonada y que usamos la película, y de que realmente los cuerpos están casi afuera, ¿verdad? Uf. Y era terrorífico, porque incluso nos pasaba que uno de los actores, el que hace Fito, tiene una fobia a los muertos, y pobrecito, digamos, casi se muere cuando vio todo lo que había en ese lugar. Y eso nos pasa con las películas latinas, que realmente nosotros grabamos en lugares reales, digamos. O sea, en claro. Hollywood, obvio que tiene un estudio donde está todo eso armado y tiene un control absoluto, pero ahí no. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que grabar en lugares reales, y fue fantástico por un lado, pero también difícil, digamos. Esa escena empieza nosotros falseamos y grabamos en el cementerio de la Recoleta, que en Asunción, en el medio está grabado en Paraguarí, porque sí. Digamos la arquitectónicamente un cementerio totalmente distinto, digamos, los cementerios que están en el interior acá, el cementerio que está acá en Asunción, claro. Digamos, y por ejemplo el final vuelve a ser en Asunción, digamos, entonces está mezclado y teníamos que lograr que en la película no se note, digamos, ¿verdad? Pero todo eso tiene que ver por el hecho de que, claro, o sea, el cine latino
tiene otra factura que el cine norteamericano, donde tienen, donde es una industria y donde ellos pueden invertir una plata importante en cada cosa. Digamos, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque, digamos, nuestro techo es muy bajo. Incluso Paraguay, sí, sí. Te cuento un detalle que es fuerte, que Paraguay tiene la cantidad de público que va al año a ver una película, es una de las más bajas, es la más baja de Latinoamérica y es casi una de las más bajas del mundo, digamos, ¿verdad? Mira vos. Entonces necesitamos los paraguayos ganarle a nuestro público, ¿verdad? Necesitamos que vaya más gente al cine para tratar de que esto en 10 o en 15 o en 20 o qué sé yo, probablemente yo no voy a ver, esto sea una industria realmente. Sí, la verdad que yo creo que ustedes están contribuyendo mucho a que eso ocurra. Gracias a ustedes, hoy en Argentina, en esta hora más o menos en el cine Gaumont, se puede estar viendo Los Buscadores, cine paraguayo, se puede estar riendo con ustedes. Yo creo, como te dije, que es una película sin fisuras, sin grietas, que te hace pasar un gran momento, que construye desde menos a más, que te vas con cosas en el bolsillo para pensar, para ver cómo desde ese lugar que ustedes construyeron también vemos las grietas que ocasionaron esa guerra que parece que nunca termina, que nunca se terminó, que todavía sigue dejando sus secuelas, hasta mismo digo en una costumbre espantosa, digo, de que tengan que andar buscando soluciones mágicas en plata enterrada. La verdad que, y ustedes, de parte de ustedes, me parece a mí que también mantienen esta humildad que los va a hacer llegar lejos, esta humildad, esta sencillez. Muchas gracias. De escuchar, porque también he escuchado que decís que te rescatás opiniones, que sabés escuchar, que escuchás a los actores. Uh-huh. Y el intercambio que estamos realizando nosotros charlando y cultural con la película, nuestro cine, me parece a mí que es muy valioso. Muchísimas gracias. No, la verdad que muchísimas gracias por apoyar el cine latino y sobre todo también el cine paraguayo que está tratando de salir a flote y de exportar algo que hacemos con mucho cariño, con mucha pasión, con esos ingredientes que a veces cuesta conseguir porque de repente cada película te lleva tanto tiempo, tantos años, y sostener todo eso en tanto tiempo cuesta, pero lo seguiremos haciendo porque nada, creo que nacimos para seguir intentándolo. Por mi parte te agradezco, Juan Carlos, por la paciencia, por la espera hasta la hora. Gracias a ustedes, gracias por apoyarnos, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos, por tu tiempo, para nosotros es muy importante estar hablando con vos, hablando de la película. La verdad que, como decía mi compañero, disfrutamos mucho de verla y tiene muchas cosas, desde el humor, la música, bueno, todos estos detalles que te estuvimos comentando, y la verdad que es un producto excelente, así que mis felicitaciones y cuando estén acá esperamos conocernos. Genial sería, genial, la verdad que le vamos a visitar si pasamos por ahí. Claro, cada tanto nos vamos porque para nosotros, bueno, Argentina es un país hermano del cual admiramos mucho su cine, su cultura, y bueno, yo desde los 9 años que voy, porque además mi abuelo nació en Argentina y vino acá cuando tenía 8 años, y entonces con mi papá siempre íbamos a Argentina, con mi mamá, con mi hermana y con Tana también, que es la otra directora de Los Buscadores y Siete Cajas, como que siempre nuestra escapada era ir a ver un cine que no conseguíamos poder ver en Paraguay, ¿verdad? Y por eso para nosotros es tan importante, de verdad, tan importante estrenar allá. Tan hermoso, tan emblemático es para nosotros. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por tus palabras. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por apoyarnos, de verdad, muchísimas gracias. Te mando gracias. Un abrazo inmenso y bueno, estamos al habla.